Oh,
Vamos a ver, vamos a empezar con la clase 1. El vencedor de la clase 1, Joseba Aldaz y Iker Azcargorta, con Peugeot 205 Rally. A ver, clase 3. No, clase 2, joder, que te lías, José Luis. Clase 2, tercer clasificado, Juan José Sanz, Francisco Javier Valestena, con Citroën Saxo VTS. A ver, Juan José Sanz. A ver, ¿dónde está el copi? Pierde el copi. Segundo clasificado, clase 2, Andoni Blas, Esteban Sarratea, con Peugeot 106X, no, 106X16. Ay, ay, qué bandido. Ah, esa es la mejor. Vencedor de la clase 2, Rodolfo Ramírez Ostia Domínguez, con Peugeot 206XS. Aguantado bien. Vamos con la clase 3. Tercer clasificado, Marcos Landa, Joseba Iturrión, con el Super Opel Kadett GSI 16V. La bala verde. Segundo clasificado, clase 3, John Miquel Orderiz, Joseba Ibarra, con Renault Clio 16 válvulas. Vencedor de la clase 3, Joner Enduma, Julen Bilbao, con BMW 320i. Vamos con la clase 4. Tercer clasificado, Garicoitz Goñi, Iker Beunza, Renault 11 Turbo. A ver, Garicoitz Goñi. Ah, me entiendo. Segundo clasificado, clase 4, Inara Menábar, Agurtane Zubieta.
primer clasificado de la clase 4, Martín Villares, Javier Goicoechea. Con Renault Clio Sport. A ver, ahora vamos con la clase 10. Pues como este es el rally spin de los problemas, no podíamos acabar sin problemas. Hemos abierto las cajas de los trofeos y los de la clase 10 no están. Venían muy bien empaquetaditos, pero los de la clase 10 no los han mandado. Entonces, os voy a llamar a los que habéis ganado los trofeos y ya os los mandaremos a casa, porque es que no los tenemos aquí. Los hemos encargado, pero no nos han llegado. Ya lo sentimos. A ver, tercer clasificado en clase 10, John Arrieta y Iván Aguirre Gómez Corta. Por lo menos te llevas el beso de las chicas. Segundo clasificado, clase 10, Aitor Irazábal, Ander Vicandi. Clasificado de la clase 10, Antonio Urdano, Miquel Martínez, con 131 ABA. Yo a los de la clase 10 os pido perdón, no me despediría Mayoa, y desde los trofeos también, que nos subirá el lunes. A ver, seguidamente vamos con el trofeo Junior Navarro. Tercer clasificado Junior y Manolo Scott, Javier Arregui. Segundo piloto clasificado, Aitor Lozano, con el copiloto Íñigo Fernández. Y primer piloto junior, vencedor de los juniors del Campeonato Navarro, Íñigo Echarte, Eneko Aristu. A ver, Íñigo Echarte. Vamos con la clasificación estelar. Quinto clasificado Scratch, John Miquel Orderiz, Joseba Ibarra. Cuarto clasificado, Andoni Blas, Esteban Sarratea. Bueno, ahora antes de ir con el podium, quisiera que le dierais un fuerte aplauso, pero además de corazón y de verdad, al que se esconde aquí, al de azul,
que gracias a él se ha hecho este rally, que no sabéis el esfuerzo que ha hecho Íñigo para que esto se lleve adelante. Se lo ha currado, pero bien currado, ¿eh? Porque aunque todos penséis que hemos andado tarde y mal, esto estaba desde hace 1 mes y medio en Gobierno de Navarra, pero ha habido muchos problemas con muchos ayuntamientos y al final hemos conseguido hacer lo que hemos conseguido hacer. Pero el año que viene lo vamos a hacer mejor. Vamos a ver. Tampoco me quiero olvidar de los puestos que han estado en la carretera, los cronometradores, los oficiales, todos los que han hecho posible la prueba. Vamos con el podio. Tercer clasificado, Jon Erezuma, Julen Bilbao. Os quedáis un poco ahí para luego ser nosotros los tres ganadores. Segundo clasificado, Martín Villares, Javier Goicoechea. Y primer clasificado, vencedor de este quinto Real Spin de Lecumberri, Rodolfo Ramírez Ostia Domínguez, con Peugeot 206XS. Agradecer al ayuntamiento y deciros que el año que viene lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer mejor. Porque Íñigo ya ha cogido la vena, ha peleado mucho este año y el año que viene tiene que salir solo con lo que ha peleado este año. Aquí, el vergonzoso. No sabéis lo mal que lo pasa ahí arriba.